que en ese sentido teníamos ya antecedentes, pero fue muy destacada, varios medios la destacaron este fin de semana después de que el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicara cómo se encuentra el tema de la violencia contra las mujeres en el país. Y de ahí resulta que Guanajuato encabeza la lista como la entidad donde se cometieron más homicidios dolosos, es decir, asesinatos de mujeres, un total de 85 casos. De ellos, 8 fueron considerados feminicidios. Bueno, dice aquí que se suman 8, serían adicionales. 8 que sí caerían en el tipo penal de feminicidio. Pero además no es lo único, también hubo un alza importante en las denuncias que se hacen a los sistemas de emergencia de temas de violencia familiar, de violencia intrafamiliar. Por ello yo quise platicar con Verónica Cruz, la directora del Centro Las Libres, quien bueno, desde hace años le da un seguimiento al fenómeno de cómo se expone ya en el sistema judicial la violencia contra las mujeres, el mal endémico de la violencia de género en nuestra entidad. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Sé que vienes llegando de un viaje y debes estar agotada, pero ¿cómo viste esta situación? Ya la habíamos platicado alguna vez, el tema del crimen organizado también es un factor importante en el impacto de las muertes de mujeres en Guanajuato, que ha crecido notablemente. Sí, llevamos 2 años, 2017 y lo que va desde 2018, que se han disparado las cifras de asesinatos contra mujeres. Efectivamente, los dos datos diferentes, bueno, uno por supuesto que es muy grave que Guanajuato esté encabezando el primer lugar, pero pues obviamente a la gente de Guanajuato no nos sorprende porque estamos viendo y viviendo una violencia generalizada del cual las mujeres pues no se están escapando. Lo diferente es que nosotras que documentamos cada uno de los casos, sí podemos mirar cómo se ha ido disminuyendo también en los últimos años los feminicidios origen de violencia familiar y cómo han aparecido estos asesinatos de mujeres junto con delitos del orden común y relacionados con la criminalidad de este año. El año pasado el dato relevante, digamos, o diferente era que eran parejas ejecutadas y este año incluso familias. Eso pues muestra una gravedad, por supuesto, de cómo la seguridad está alcanzando mucho más amplio a todo el sector de la población. Lo único diferente, tanto en el aumento de las denuncias de violencia familiar y los asesinatos, como ya dije, nosotras damos seguimiento puntual a uno por uno. Lo único diferente es que sí nos consta cómo está habiendo una investigación, cómo hay detenidos y cómo sí está por lo menos actuándose en términos de disminución de impunidad, algo que hace años no mirábamos. Eso, por supuesto, no es ningún consuelo, pero sí tiene que ver. Por ahí empieza un control de la situación. Claro, mínimamente. Y también es lo mismo con el tema del aumento de denuncias de violencia familiar, es algo que no veíamos en muchos años anterior, que incluso las mujeres tuvieran confianza para denunciar. Eso es un avance, eso tampoco nos tiene que consolar porque tenemos un problema bastante serio de violencia familiar contra las mujeres, pero también hay dos datos relevantes en ese sentido. Uno, de cómo sí se están previniendo incluso los feminicidios, también es un dato relevante que Guanajuato es el único estado que tiene sentencias firmes por intento de feminicidio. Ahí están clarísimos, la prevención de algunos feminicidios. Se habla de 8 casos de feminicidio, que es notablemente un número bajo. No está pasando que asesinatos. Sí, que en el auge de la violencia contra familias, mujeres, hombres, también el bosque nos oculte el árbol, pero que también haya un componente de género pues en el tema de por qué mueren mujeres en actos de violencia vinculados a la delincuencia. Sí, de hecho, yo creo que ahí está la actuación más fuerte que se necesita en materia de prevención, porque es obviamente, por supuesto, como todos podemos advertir, temas estructurales de pobreza, de falta de derechos básicos, pero la participación de las mujeres en el tema de la criminalidad tiene claramente en las que sí participan
en la criminalidad tiene razones de género, por supuesto, su participación, ya sea por enamoramiento o por dinero o por la subsistencia. Y eso nos tiene que llamar... ¿U obligadas también podría ser? ¿Cómo? ¿Obligadas? No, obviamente, obligadas, por supuesto. Por supuesto, ese elemento es el básico en razones de género, obligadas por una u otra situación, y eso es lo que tenemos que empezar a mirar, porque no conozco ningún estado del país donde se esté trabajando de manera puntual la prevención de la participación de las mujeres en la criminalidad. Pero a ver, vemos muchos indicadores disparados en Guanajuato, o sea, el número de homicidios, el número de ejecuciones, ahora este dato, mujeres muertas en de forma dolosa, homicidios de mujeres. Por todos lados vemos que en Guanajuato algo está cambiando, pero el discurso de la autoridad sigue siendo simple, que no nos preocupemos, que los criminales se matan entre ellos, bueno, que de alguna manera todo está bien, que las familias deben cuidar los valores y a sus hijos, etcétera, como algo muy simple, como que esto tendría un componente que ameritaría una explicación más profunda. Y claro, si ellos no la saben, usar los instrumentos que te dan las ciencias sociales para conocerlo, ¿no? No, por supuesto que nos tenemos que preocupar todos, nos tenemos que preocupar la sociedad y exigir mucho más fuerte justicia, porque se puede prevenir, o sea, no nos podemos, yo me niego a que digamos, ah, sí, es la criminalidad, ni modo, ya no hay nada que hacer. No, tenemos, no podemos rendirnos, no podemos entregar así el territorio, tenemos como sociedad que exigirle a la autoridad que los dineros públicos se utilicen para lo que son, para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, que todavía estamos muy lejos de lograr eso. Entonces, no podemos rendirnos ni podemos permitirles a las autoridades que digan, ay, sí, se matan entre ellos. No es así. Es un problema, por supuesto, bastante complejo, no es sencillo, pero si no se empieza a reconocer el problema, pues mucho menos se empieza a desentramar y mucho menos a prevenir. Vero, te vemos que estás viajando mucho, estás aportando experiencia en otros países, te invitan. Bueno, pues también hace falta que en Guanajuato alguien esté aquí observando y dándole guerra a las autoridades, ¿eh? Y seguir exigiendo justicia por todas. Así que te vamos a dar lato cuando veamos temas como este, pues para tratar de entenderlo mejor, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada. Gracias.